de nuevo, amigos. ¿Cómo va el Adviento? Estamos ya en la segunda semana. ¿Habéis encendido la segunda vela de vuestra corona de Adviento? En este tiempo litúrgico celebramos siempre la gran solemnidad de la Inmaculada Concepción. Ella es la única criatura que nació pura, limpia, sin mancha de pecado original. ¡Qué alma tan bella la de María! Yo cada vez que la miro no puedo dejar de cantar. No hay olas en el mar tan bonitas como tu mirada, Inmaculada Virgen. Y es que en este tiempo tenemos que mirar mucho a la Virgen María y caminar con ella hacia la cueva de Belén. ¿Has pensado cuántas cosas bonitas le diría a su niño antes de nacer? ¡Qué ganas tengo de que nazca ya! No sé... ¿Qué podemos poner hoy a nuestro Belén? ¡Ah, sí! Sí. Podemos empezar a poner pastores, muchos pastores. Pastores por todas partes. Los pastores fueron los primeros en conocer la noticia del nacimiento de Jesús y en ir al pesebre a adorar al niño. Se fiaron del ángel y obedecieron. De ellos tenemos que aprender a ser humildes y obedientes. Además, en nuestro Belén hoy pondremos también miel, queso, frutos secos, cada uno lo que quiera. Claro, porque los pastores fueron generosos. Sus regalos fueron las cosas sencillas que tenían para vivir y con ello mostraban que querían entregar a Jesús lo mejor de ellos mismos. ¿Has pensado qué le vas a llevar tú al niño? Y por último, pondremos también ovejas, porque no puede haber pastores sin ovejas. Estos animales representan la docilidad, la inocencia, la pureza. ¡Qué bonito está quedando nuestro Belén! Y vamos con los propósitos para vivir bien el Adviento. ¿Qué vas a elegir hoy? ¿A, B o C? Tienes 3 segundos para pensarlo. ¡Tiempo! Si has elegido la opción A, este es tu propósito. Voy a decirle muchas veces a la Virgen María que la quiero. Si has elegido la opción B, voy a repetir muchas veces a la Virgen María: toda hermosa eres, María, tú no tienes pecado original. Si has elegido la opción C, voy a decirle a la Virgen María: ayúdame, Madre, a cambiar de vida para que tú estés contenta conmigo. ¡Ánimo y a cumplir tu propósito! ¡Nos vemos pronto!